caso tenemos este dispositivo, es un Samsung A30 que nos llega porque el dispositivo no enciende, no está encendiendo. El cliente anteriormente se la había revisado, nada más se le revisó la parte de carga porque sí le estaba calentando muchísimo, tenía un consumo en el área de carga y con mantenimiento, ¿verdad?, el dispositivo entonces ya se le retira el consumo. Sin embargo, el equipo estaba calentando de igual manera, el cliente lo quiso llevar para probarlo y ya se le apagó por completo. Muchachos, este punto es muy importante acá. Siempre que vayan a hacer algún tipo de revisión, ¿verdad?, hay que dejarle bien claro al cliente lo que está sucediendo con el dispositivo. Cuando ya el cliente decide llevar el equipo, es bajo el riesgo que tienen ellos mismos. O sea, ya ustedes no pueden cargar con ese riesgo. Es decir, si el dispositivo está calentando y obviamente lo trajo porque está calentando y está en periodo de prueba, pero se lo quieren llevar, ustedes no pueden cargar con eso. ¿Qué sucede? El dispositivo acá, bueno, les digo eso para que se curen en salud, porque estos clientes, digamos que son clientes, bueno, y si lo está viendo el video, me disculpa, pero son un poco problemáticos en el área porque quieren que le resuelvan un problema que no tiene nada que ver con lo que se le hizo al dispositivo. Entonces, un dispositivo que ya era una bomba de tiempo. Fíjense lo siguiente, nosotros conectamos acá en la parte negativa, tenemos una punta acá para revisar, y cuando lo conecto, fíjense que no hay ningún consumo en el dispositivo no tiene ningún consumo. Toco tierra, hay consumo, pero acá cuando toco la parte positiva no hay ningún consumo en el dispositivo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar acá. Esto es una falla que vamos a intentar verificar. Vamos a conectar a tierra. Sí, vamos a conectar a tierra acá para ver si podemos trabajar un poco más cómodo. Y entonces vamos a ver el comportamiento una vez que se le da power. Ya se hicieron ciertas mediciones y el dispositivo está funcionando bien, no tiene ningún corto, ningún consumo, por lo menos en la línea VBAT y tampoco en la línea VBUS. Entonces ahí ya lo conecté. Vamos a intentar tenerlo de esta forma. Me disculpan que estoy haciendo este video un poco rápido para que ustedes estén muy pendientes. Entonces presionamos acá botón de power, fíjense en la fuente de alimentación, vamos a ver aquí, si se dieron cuenta, hizo un consumo muy rápido y entonces se fue el consumo. Es decir, que el procesador quiso interpretar la orden de encendido . Sí, no hace nada, solamente el procesador intenta tomar esa orden de encendido, pero el circuito se está protegiendo, ¿ok? Entonces ya cuando se protege, ya no vuelve a hacer eso, sino que hay que desconectar y volver a conectar para que vuelva a hacer ese mismo comportamiento. Entonces acá, por lo general, no hay un consumo en el dispositivo. Estas son fallas que se encuentran con mediciones, mis estimados. Es decir, que hay que medir en el dispositivo. Vamos a pasar a la otra área y vamos en primer lugar a verificar los voltajes que hay en la línea de encendido y verificar allí si tenemos algún componente que esté fallando. Cabe destacar que el equipo se estaba recalentando, se calentaba muchísimo, entonces hay que ver si hay algún inconveniente con algún IC o algún componente debajo de los blindajes, ¿ok? Estos son los blindajes. Vamos a realizar las mediciones y dependiendo de lo que encontremos, entonces tendríamos que destapar o levantar el blindaje correspondiente. Bien, acá he conectado una batería, ¿sí?, al dispositivo. He utilizado esta batería de esta forma para poderles mostrar entonces lo que quiero medir en este dispositivo. Ok, en primer lugar vamos a verificar el voltaje acá en el botón de power. Ahí tenemos los 3.50 voltios, que es el mismo voltaje de la batería que nos está llegando allí, y vamos a ver si hay algún otro voltaje presente. Bien, por ese lado estamos bien, están los 3.5 voltios, es decir que le está llegando el voltaje en el área de encendido. Ahora vamos a hacer una revisión un poco más detallada. Voy a ver si puedo hacer bien acá en este punto. De igual manera he conectado la batería y vamos a ver, bueno, no van a poder ver el voltaje, pero en este componente que está acá, en este condensador, nos tiene que llegar un voltaje que sería el voltaje de activación, y no lo tiene ese voltaje, ¿ok? Entonces vamos a verificar si está en corto ese componente. Vamos a desconectar la batería. Recuerden que cuando van a medir continuidad tienen que ser sin batería conectada, ok. Ya ahí la he desconectado, y vamos a verificar entonces si hay un problema allí en ese componente o en esa línea, okay. Bien, aquí estamos bien. Aquí también. Por ahí estamos bien. Vamos a verificar este también. Bueno, acá este componente sí está en corto. Este acá no tiene por qué pitar continuidad tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente tiene que ser ese componente, ¿ok? Tengo que hacer todas las mediciones, pero no necesariamente tiene que ser ese componente. Y ahorita voy a hacer otro tipo de mediciones para que entonces ustedes vean cómo detectar en sí si es ese componente o no. Puede ser esa línea, y vamos a ver hacia dónde va esa línea. Para eso necesitamos el plano esquemático, y ya vamos con eso. Ya lo que tenemos que hacer es revisar toda la parte que está aquí abajo en este blindaje, debido a que, bueno, ya de aquí, de esta conexión, viene ya haciendo comunicación debajo de este blindaje. Entonces vamos a retirar este blindaje, o hacer una pequeña incisión acá para retirarlo y poder hacer las pruebas correspondientes. Yo en este caso voy a utilizar esta herramienta, es un pequeño motor tool, y con él entonces vamos a picar para poderlo abrir. También, si no tienen esta herramienta, podrían utilizar un bisturí. Sí, hacerlo con un bisturí si tarda bastante, hay que tener mucha paciencia, o en otro caso ya retirarlo a través de la temperatura. Solo que tienen que tener muchísimo cuidado, porque si se pasan de calor, aquí abajo tenemos al procesador y a nuestra memoria, entonces podríamos dejar un daño allí casi que irreparable en el dispositivo. Entonces vamos a empezar a abrir acá. Una vez ya se haya retirado ese blindaje, entonces vamos a revisar esos componentes que están al lado de nuestro IC Power. Vamos a hacer aquí. Ya más adelante, ya pronto me llega la cámara del micro para que ustedes entonces puedan visualizar un poco mejor. Bien, aquí voy a verificar. Vamos a ver aquí, a ver si puedo hacerlo. Bueno, ahí creo que pueden visualizar un poco mejor. Fíjense, bueno, ahí les voy a estar mostrando la imagen para que ustedes se den cuenta. Aquí teníamos este capacitor de acá, está en corta esa línea, y vamos a revisar entonces nuestro IC Power. Vamos a colocar acá nuestro IC Power. Bueno, en primer lugar tenemos la salida del circuito acá. Bien, esto ya, aquí hay un problema, ¿sí? Él no puede pitar a tierra, esta bobina no puede pitar a tierra. Vamos a revisar los otros componentes también. Toda esta línea está comprometida. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Yo antes de bajar el IC tengo que asegurarme de que pues ese problema viene allí. Entonces, aprovechando que tengo esta bobina acá y viendo en el plano esquemático, también se los voy a colocar allí para que lo vean. En este lado entonces yo voy a hacer un divisor, voy a retirar esta bobina y voy a ver entonces de qué lado está el daño en el dispositivo, ¿okay? Entonces vamos a intentar primero retirar esa bobina y vamos a ver cómo hago para que ustedes puedan visualizar un poco mejor ese procedimiento. En primer lugar vamos a proteger el circuito. Ahí hemos retirado nuestra bobinita, vamos a colocarla por ahí. Vamos a aprovechar la temperatura. Acá. Aquí tenemos la bobina que hemos retirado, vamos a guardarla por acá y vamos a ver entonces de qué lado está ese problema, el corto, si está de este lado o está de este otro lado. Vamos a agarrar el multímetro y vamos a verificar. Ok, el problema está en esta área de aquí, porque esta, si se dan cuenta, ya no pita. La de abajo ya no pita, pero acá entonces sí sigue pitando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya una vez que hemos separado ese divisor de tensión, ya sabemos dónde podemos inyectar voltaje para verificar cuál es el área entonces que está afectando ese corte. Bueno, aquí en esta área voy a aplicar rosin y vamos a ver. Inyectarle 2 voltios a esa línea y vamos a ver entonces qué sucede. Si se dieron cuenta allí, este capacitor de acá se derritió. Entonces voy a proceder a levantarlo y vamos a ver cómo nos va, ¿okay? Bien, voy a levantar ese capacitor. Antes de levantarlo, solo por descarte, vamos a revisar si ese capacitor también da continuidad a tierra. Efectivamente. Vamos a aplicarle flux y vamos a intentar de levantarlo allí. Ahí ya lo levanté. Vamos a retirar un poquito de este estaño aquí. Y ahora vamos a verificar si sigue ese consumo allí. Y como pueden ver, ya acá vamos a acercar. Vamos a acercar aquí. Como pueden ver, si toco esa línea ya no pita tierra, ¿ok? Entonces, señores, fíjense, eso era una solución. Ya el dispositivo, vamos a ver entonces si enciende. Recuerden que le retiré una bobina. Allí voy a intentar dejar unas tomas con el microscopio, pero vamos a ver aquí. Ahí se logra visualizar algo, no muy bien, pero sí se logra visualizar algo, muchachos. Entonces voy a terminar de retirar ese capacitor, ese condensador, y ya regreso. Ustedes ven ese condensador, fíjense, miren. Él no puede pitar en ambos polos, ¿ok? Y lo está haciendo. Acá ya este dispositivo tenía ese corto en esa línea del PMIC. En esa línea del PMIC, como pueden ver allí, ya no hay corto. Entonces vamos a reemplazar ese capacitor. Voy a regresar la bobina a su sitio y vamos a hacerle entonces una prueba al dispositivo. Bien, señores, ahí he regresado la bobina a su sitio. Aquí ya la soldé. Sí, vamos a ver entonces si tiene continuidad. Ya no tiene continuidad tierra. Ahí ya le voy a conectar el otro capacitor. Y se acuerdan este señorito de acá que antes nos daba continuidad. Entonces vamos a ver. Ya no la tiene, ¿ok? Ahí está, como pueden ver, está, lo estoy tocando y no hay continuidad tierra. Está perfecto. Entonces vamos a ver el comportamiento en la fuente de alimentación. Aquí ya estamos con la fuente de alimentación. Todo eso que ven allá no se los pude mostrar, pero voy a intentar dejarles por lo menos unas imágenes en el momento que estoy haciendo las mediciones para que ustedes comprendan un poco más claro, ¿ok? Aquí voy a inyectarle entonces su voltaje normal como la batería. Ahí ven, no tiene consumo, y cuando le doy power ya no debería de hacerlo del principio. ¿Se acuerdan que le daba power, aparecía un consumo y se desaparecía de inmediato? ¿Okay? Fíjense, ahí le estoy dando power y aquí entonces él ya está encendiendo. Vamos a esperar a que inicie. Ahí está haciendo su comportamiento. Vamos a conectarlo en su chasis con la pantalla y vamos a ver entonces qué sucede. Ya en este punto entonces vamos a regresar los componentes que hemos retirado, que estaban en corto. Les digo, bueno, no pude grabar esa parte porque me quedé sin espacio en el dispositivo. Pero no solo era un condensador, teníamos dos condensadores en corto y uno en fuga. Entonces vamos a regresarlos a su sitio para que entonces el equipo ya quede 100% funcional. Sí se sabe, ¿verdad?, que cuando eso sucede nuestro IC sufre muchísimo. Entonces hay que explicarle eso al cliente porque ya el IC entonces queda, digamos, un poco saturado de temperatura y también de voltajes que debido a esos componentes entonces fueron hacia él de forma incorrecta. Vamos a regresarlo acá. Para eso primero vamos a reemplazar la aleación y los voy a dejar allí en cámara rápida. Vamos a regresar con el blower a una temperatura muy baja y ya los circuitos no van a sufrir porque hemos cambiado la aleación de esa conexión. De ahí lo hemos soldado. Vamos a retirar nuestra cinta aislante. Y ahí está soldado ya. Aquí ya lo tenemos funcionando. El dispositivo, impacto que recibe el equipo, podemos ver estas fallas muy a menudo. Y el otro fallo es el cargador que utilizan. Si es un cargador y lo dejan conectado todo el tiempo, entonces pueden que tengan este tipo de fallas, señores. Culpa del cargador o ya una mala manipulación del dispositivo. Señores, esto es Dr. FirmWare. Nos vemos hasta un próximo video.